El economista Cirilo Otero insta a la población a saber aprovechar el aguinaldo, ya que en el primer trimestre del 2019 será difícil económicamente. Recientemente las autoridades informaron que a partir del 21 de noviembre se entregará el aguinaldo. No hay nada nuevo en eso, no hay descubrimiento de América, ni mucho menos. Eh, lo importante es saber los montos. Se dice que son aproximadamente 11 millones de, de córdoba que van a entrar a circular en la economía nacional. Eso es importante, pero yo le haría un llamado a cada una de las unidades e, eh, familiares. Sepan gastar su dinero, porque las condiciones económicas próximas principalmente el trimestre primero del año 2020 va a ser bastante difícil, mucho más difícil que eh, el último semestre del 2019. Por una sencilla razón, no hay inversión, no hay inversionistas extranjeros ni nacionales, no tenemos aumento de la producción. Ni tenemos, eh, y, lo, y lo que tenemos son políticas tributarias que están capturando a como de lugar eh, impuestos, ¿verdad? A través de la policía de tránsito, a través de, la, de las negociaciones eh, por, 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 por certificados de la, de la policía, o a través de las alcaldías, etcétera, ¿no? Pero hay una disponibilidad de capturar fondos de donde sea, y eso es peligroso. ¿verdad? porque eso deprime la capacidad de producción. Se estima que unos 160 mil trabajadores del estado recibirán el treceavo mes. Noticias 12 Darlene